Bueno, ustedes saben que hemos planteado un verdadero plan de reconstrucción de la ciudad después de este periodo de lluvias tan intensas, ríos altos, napas altas, que todavía tenemos, pero que ya ha comenzado a disminuir. Y bueno, esto requiere una atención de varios aspectos de la ciudad, pero el más crítico es el de los pavimentos, que el agua es el principal enemigo del pavimento. Por supuesto que estamos ya recomponiendo calles de tierra y calles de arena, que todas ellas quedaron intransitables después de las lluvias de abril y con las napas muy altas. Estamos en pleno trabajo, pero otra de las tareas que planteamos es la articulación con otras empresas o dependencias, en este caso Agua Santafesina, que venimos trabajando hace algunos meses en mejorar las reparaciones que tienen que ver con cloacas y con agua, que requieren una intervención en la calzada. Tenemos un relevamiento, la empresa ya viene trabajando hace algunos meses, hay un refuerzo de esta actividad y por estos días vamos a poner en marcha un nuevo sistema informático también que va a permitir una articulación del municipio y de ASA en un mismo sistema, de manera que los operarios, quienes tienen que hacer las inspecciones, las empresas que trabajan y las autoridades podamos ir haciendo un seguimiento, yo diría caso por caso, para que vayamos mejorando los aspectos de la transitabilidad de la ciudad, que tiene que ver en muchos casos con reparaciones que en el pasado se hicieron mal y reparaciones que estamos haciendo ahora, pero que bueno, queremos hacerla bien de manera que afecten lo menos posible el tránsito y duren más tiempo.